Bueno, pues estamos aquí en Hacienda Rozalejo, de donde sale el Rally de Andalucía, la segunda edición que sale aquí de Villamartín, de la Hacienda Rozalejo, y estamos aquí con Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz. Lucas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, habéis repetido este año otra vez, ¿no? ¿Os gustó la experiencia del año pasado? Sí, es la primera prueba importante que hay en el año, y en casa pues con más motivo. Que el año pasado, cuando hablamos contigo, que también recordamos que hablamos contigo, fue por octubre, cuando se hizo el Rally de Andalucía, cuando hiciste un balance y salieron ustedes muy contentos de cómo estaba todo preparado, de la organización y del recorrido y todo, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un referente para a nivel mundial para las pruebas de la especialidad y sobre todo los parajes por los que se discurre la carrera, el tipo de terreno es fantástico. Lo que sí es cierto que para aquí, para la Sierra de Cádiz, es un referente. Bueno, la verdad, es un orgullo de que se pueda realizar parte del rally este de Andalucía, y para vosotros, pero también una preparación para todo lo que viene después, ¿no? Sí, 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 es la primera toma de contacto del año, una carrera muy importante, larga, dura, y para la preparación de toda la temporada y de cara a visión al Dakar, yo creo que es una prueba fundamental. Además, es un año donde según nos comenta la organización, se ha duplicado la participación, con lo cual la competencia será más dura, ¿no? Sí, más dura, más gente, y sobre todo para el espectador, el que haya más cantidad de inscritos, lo único que reafirma es la calidad de la carrera. ¿Y qué objetivos habéis marcado en esta carrera? Bueno, entramos con un coche nuevo, con un cuatro ruedas motrices, un coche un poco más estrecho, algo más preparado para los tipos de pistas que nos vamos a encontrar. Y bueno, lucharemos por conseguir la victoria, pero bueno, no nos lo van a poner fácil los rivales. La diferencia que trae este coche con el del año pasado, para la gente que no conozca muy a fondo el mundo del motor, ¿en qué consiste? Bueno, el coche del año pasado era un coche más ancho, tenía 2,20 metros de anchura, este hace 2,20 metros, el otro tenía solo tracción trasera y este tiene tracción a las cuatro ruedas, con lo cual en las curvas lentas, salida de curvas, es mucho más fácil la conducción. Que se consideran, para los que no conocen muy bien el tema del motor, es un coche más fácil de conducir, más dócil, ¿no? Bueno, más dócil sobre... Me refiero en las curvas, ¿no? Tiene mayor peso, el centro de gravedad es más alto, pero en contrapartida, con lo cual tiene mejor tracción que el otro, que solo tiene tracción trasera. Bueno, y de cara a la temporada, ¿qué es lo que tenéis planificado? Bueno, de momento está todo en el aire, empezamos aquí la temporada y veremos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Como diría, solo partido a partido, ¿no? Sí, partido a partido y carrera a carrera. De momento está todo un poco en el aire y en pocas semanas conoceremos ya un poco más del futuro. Pues Lucas, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estáis ya preparando para empezar lo que es la próloga, que es aquí en un pueblito cerca, que es en Espera. Bueno, sí, hace un momento teníamos al copiloto de la leyenda de Carlos Sainz, ahora tenemos a la propia leyenda, a Carlos. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Has vuelto al Rally de Andalucía, por lo visto año pasado te llevaste buenas sensaciones y este año has vuelto, ¿no? Sí, este año estamos aquí de nuevo con otro coche diferente, Mini también, pero esta vez un 4x4 que, bueno, no tengo experiencia con él porque no he corrido nunca, pero espero que adaptarme rápidamente y poder plantar cara. El año pasado, según nos comentó Lucas, había quedado muy contento con la organización y con todos los tramos, con todas las cosas. Este año me imagino que también esperando lo mismo, o incluso mejor, porque está el COVID un poquito más apaciguado, ¿no? Sí, bueno, sobre todo también después de un año de experiencia también
para de cara a la organización, conoce mejor el territorio, los tramos, los caminos, la propia organización seguro que va a hacer un trabajo mejor si cabe que el año pasado. Y a la hora de adaptarte al coche nuevo, ¿cómo lo llevas? Bueno, iré poco a poco. Yo creo que tengo que empezar la carrera, ir a mi ritmo, donde esté cómodo y ver dónde estamos. Vamos, un hombre de tu experiencia y una leyenda como tú, me imagino que te será fácil adaptarte o cuando menos difícil, ¿no? Bueno, sí, espero que sí, que podamos, como digo, estar ahí luchando por la victoria. Y en concreto de la Sierra de Cádiz, ¿la conocías anteriormente? ¿Habías venido por aquí alguna vez o no conocías este encanto? No tanto, pero bueno, el año pasado ya estuve por aquí, vimos un poco y seguro que este año también vamos a pasar por sitios estupendos. Hablamos antes con Luca que la temporada la estáis preparando carrera a carrera, que nos habéis marcado un objetivo a largo plazo, ¿no? Bueno, venía aquí a correr más que nada, no es tan inactivo, porque está claro que el Dakar no lo vamos a correr con este coche, pero para nosotros correr siempre implica pues una preparación y sobre todo desde el Dakar, si dejas pasar muchos meses hasta que vuelves a correr, pues siempre tardas un poco en volver a coger el ritmo, ¿no? Por lo tanto, correr es importante. Además, el gusanillo del motor está ahí y está aquí contigo, ¿no? Sí, eso no. ¿Es lo que te impulsa a seguir? Sí, de momento tengo cuerda. No sé para cuánto, pero de momento sí. La verdad que te le ve. Sí, a ver si esta tarde ya en la prólogo empezamos y tenemos una buena carrera. Pues nada, pues muchas gracias por atendernos y nada, y esperemos que te vaya bien en la carrera. Bueno, y ahora estamos con Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Te ha estado uno con el zoo un poquito con las neuronas. Manuel, un año más aquí en la Sierra de Cádiz, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo, es un gran orgullo para la Federación Andaluza de Automovilismo albergar en territorio andaluz esta prueba, que como sabemos es la única que se va a celebrar en territorio europeo este año del Campeonato del Mundo de Todoterreno. Por lo cual, tener a Andalucía en el mundo hoy, pues para nosotros es un gran orgullo. Además, según nos comenta, se ha duplicado la participación, ¿no? Sí, ya gracias a que el año pasado David Castera, al cual le tenemos que agradecer muchísimo que pensara en Andalucía al caerse el rally de Marruecos. Rafael Ajona, que me ubrique, que también está colaborando mucho con vosotros. No, que digo eso, que al David Castera al caerse el rally de Marruecos, que desgraciadamente no lo pudo realizar, pues pensó en buscar una prueba donde albergarlo, y como resulta que Rafael Ajona tenía previsto una carrera del Campeonato de Andalucía aquí en Villamartín, pues se sumó a esta carrera. Rafael hizo un gran trabajo y bueno, gracias al trabajo de unión que hicieron entre todos, dio pie a que ya este año tengamos ya la segunda edición y que sea la primera de tres ediciones que está asegurada del Campeonato del Mundo de Todoterreno, lo cual es un evento de lo más importante que vamos a tener en España en el año 2021. La verdad es que estamos hablando de palabras mayores, ¿no, Manuel?
Sí, sí, palabras mayores, pues, a ver, como te digo, es un evento de los más importantes que vamos a tener en España, porque no, es la única prueba que vamos a tener, no en España, sino en Europa, de este campeonato. Y con figuras de primer nivel, ¿no? Pues está Carlos Sainz, está Latilla, ¿no? Hay un montón de gente de figuras del automovilismo. Tenemos los mejores, los primeros tenores a nivel mundial de todo terreno. Todos los pilotos, las primeras figuras del Paris Dakar las tenemos aquí. La verdad que estar aquí, y lo tenemos que comentar, aquí esto es una burbuja, aquí no entra nadie sin pruebas COVID, esto está todo totalmente preparado sanitariamente, aquí no hay ningún tipo de peligro en ese sentido. Y como bien dice Manolo, es una lástima que el público no pueda ver lo que hay aquí, porque esto es digno de ver, esto es una cosa que no se ve todos los días. Y pero bueno, esperemos que para el año que viene o lo antes posible se pueda ver. En tema de organización, ¿ha sido fácil organizar el evento? No, fácil no, tienes que ver que es poner en marcha una carrera en 1.200 kilómetros cronometrados, que tocando tres provincias como es Cádiz, Córdoba y Sevilla, lo que es muy complicado. Sobre todo, este tipo de pruebas se suelen organizar en Marruecos, en sitios de desierto, donde la seguridad no es tan rigurosa como aquí. Aquí tenemos que ver que se meten en un camino donde tenemos 200 entradas a fincas que hay que controlar, porque la seguridad tiene que imperar por encima de todo. Eso da pie para que aquí tengamos que tener este fin de semana más de 1.300 voluntarios, a lo cual hay que agradecerle enormemente el gran trabajo que hacen, no solamente los voluntarios, sino voluntarios, comisarios, Protección Civil, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, o sea, a todo el mundo, porque para llevar esto y con la máxima seguridad, como hay que tenerlo, porque eso tiene que primar por encima de todo, si no fuera por ello sería imposible sacarlo adelante. Nos comentaban que este parque cerrado había sobre unas 1.000 personas las que estaban por aquí, es casi un pueblo, ¿no? Bueno, te digo que precisamente esta mañana, cuando he entrado con dos compañeros que le han hecho la prueba de COVID en la entrada, le han tenido le han tenido que hacer un papelito porque se han quedado sin pulsera. Pues es buena señal, ¿no? Le han tenido que hacer papelito y traían 1.200 pulseras. O sea que aquí, dentro de la finca, entre organización, entre comisarios, asistencia, pilotos, copilotos y demás, estamos en torno a 1.500 personas. Manuel, y ya a nivel de federación, ¿qué tenéis a medio plazo o a corto plazo? Bueno, a nivel de federación estamos muy contentos porque hasta ahora ya hemos llevado a cabo en lo que va de año 14 pruebas, todas se han desarrollado sin ningún tipo de incidente, y no solamente eso, sino creciendo el número de inscritos de una manera bastante considerable al año 2019, que digamos que es el año de referencia con máximos inscritos, y estamos superando en torno a un 20%. De hecho, aquí en la provincia de Cádiz, dentro de dos semanas tenemos el Rally de Jerez, que también discurre por toda la sierra, porque discurre por pueblos como San José del Valle, Algar, Ubrique, o sea, que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando todo, porque lo primero, sin incidentes, que es lo más importante, porque nuestro deporte se ha demostrado de que no hay posibilidad de contagio, porque estamos al aire libre, estamos en el campo. Entonces, hasta ahora, en las 14 pruebas que se han llevado a cabo, no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente, se han desarrollado con total normalidad, y lo que esperamos, que en poco tiempo podamos hablar de que pues se pueda volver a llamar masivamente al público para que puedan asistir en otras pruebas, y que la subida a Ubrique, que la tenemos también en un plazo de a la vuelta de la esquina, pueda disfrutar todo el mundo de este espectáculo de motor. Lo que sí, como bien decía Manuel, lo que sí es cierto que es que la falta de público, cuando menos siempre, incluso para los pilotos, que lo incentivan más. Pero vamos, esperemos que por las circunstancias de COVID para otros años ya se pueda tener y ver la afición que hay en esta tierra al mundo del motor. Sí, bueno, Cádiz es una de las zonas de más arraigo automovilístico de toda Andalucía. De hecho, este año la provincia de Cádiz va a ser la que más pruebas va a albergar de todas las modalidades, porque bueno, aquí es la cuna de los helados, pero es que en montaña también tenemos cuatro subidas de montaña. Este año también se ha recuperado la subida a Castellar, que llevaba varios años sin hacerse. Y bueno, rally, tenemos dos rally con el Sierra de Cádiz y el Rally de Jerez. Tenemos circuitos, tenemos la suerte de tener uno de los mejores circuitos, no solamente de España, sino del mundo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que Cádiz ahora mismo está en la vanguardia y en la cabeza en cuanto a pruebas de la región andaluza. Además, ya están saliendo pilotos, jóvenes pilotos que están empezando a despuntar. Ya, como tú bien dices, Manuel, nos veremos, si Dios quiere, ya en la subida Ubrique-Venado-Cádiz, que será para junio más o menos, creo que es a medida de junio, por ahí, ¿no?
Sí, creo que si mal no recuerdo es 22 de junio cuando estaba previsto la subida a Ubrique, pero antes de eso tenemos, como te digo, el día 29 de mayo tenemos el rally de Jerez, que también discurre por la sierra de Cádiz.